patrón. ¿Quieres? Lo que pasa es que está la señora Teresa en la sala y... ¿Vos no se quiere salir? Usted dice si la saco a la fuerza. Mondriga vieja, ¿por qué se cree? Puede estar viniendo y entrando aquí cuando se le plazca. Claro que no, pues yo fui muy clarito con ella y le dije, si tú quieres regresar conmigo, tienes que entrar de rodillas a pedirme perdón. ¿Qué quieres decir que estás haciendo aquí? Te venís a burlar de mí, ¿verdad? Creí que habíamos dejado todo claro. Por favor, licenciado, aclárele al señor qué es lo que estoy haciendo aquí. La señora Teresa arrea la villa, señor. Viene a tomar posesión del 50% de esta hacienda, de la mezcalera y de todo lo que usted posee. A sucederle, yo estaré pendiente para deslindar responsabilidades. Me querías de regreso, ¿no? Pues aquí me tienes. Te lo advertí. Ahora lo difícil va a ser que me saques de esta casa. Te amo, Jimena. Te amo. Te juro que te voy a hacer muy feliz. Yo sé. Casémonos cuanto antes. Lo más pronto posible este fin de semana. ¿Qué te parece? No, Abel. Creo que deberíamos esperar un poco para que tengamos una boda bonita, bien planeada. Sí. Está bien. Hagámoslo como tú dices. Vamos a planear bien las cosas para que todo salga como tú te mereces. ¿En dónde te gustaría que nos casáramos? ¿Qué te pasa? No, es que... Bueno, me hubiera gustado casarme en la Encantada. Con mi gente. Bueno, tal vez cuando tu padrino sepa que nos vamos a casar, deje atrás sus acusaciones y nos deje casar ahí. No creo. No parece que pueda superar sus rencores. Y yo la verdad no quiero estar rogándole limosnas ni nada de eso. Bueno, pues entonces, casémonos en otro lado, donde tú quieras. Te quiero dar gusto en todo. Que sea la boda que siempre soñaste. Donde tú quieras y como tú quieras. ¿Sabes? No iba a darte mi respuesta aquí. Me tomaste un poquito por sorpresa. Bueno, tú me tomaste mi corazón por sorpresa, o sea, por un asalto despiadado. No pude ni siquiera defenderme. Señora, me retiro. Y estaré pendiente por si algo se le ofrece. Gracias. Tenle cuidado. Y regresa cuando guste, pues, de su casa. Muchas gracias. Mario, por favor, acompaña a la señora a la salida. Gracias. Muy pronto te vas a dar cuenta de que fue un error muy grande. Dejar de tenerme miedo. Pues no tan grande como menospreciarme. Ya lo hiciste una vez, mira dónde estoy. Vengo por lo mío. Hoy voy a llamar a mi despierto sexy, ver quién me puede atender. Denme una botella llena de mezcal para olvidarme de una vez. Mi corazón se está rompiendo en mil pedazos y me tardaré unos años en poderlo reponer. Nadie como tú existe en este mundo que me pueda sostener. A partir de mañana voy a empezar a participar en las decisiones de la mezcalera.
Y también a recibir los beneficios y las utilidades que me corresponden. No te atrevas. Ya, te lo dije. A partir de mañana no se mueve un solo peso de la empresa si no viene autorizado por los dos. Mi firma vale y mi nombre vale. ¿Tú tienes idea de cómo manejar el negocio? Lo único que vas a lograr metiéndote en algo que no conoces es hacer que Toto se vaya al infierno. Pues tendré que aprender. Y si no lo hago, pues qué mala suerte. No permitir que me des al diablo el negocio que me ha costado tanto trabajo construirlo. Es mi derecho participar. ¿Y tus intenciones de ser una gran concertista? ¿Qué? ¿Y tus planes de amor con el maestrito ese de orquesta con el que andas? ¿Qué? ¿Qué va a pasar con todo eso si piensas estar metida en el negocio? Tú no te preocupes. Lo tengo todo muy bien pensado. Fuerte, Brandon. A ver cómo vas a manejar un 5 de 3 pistas. Voy a estar esperando para reírme de ti en tu cara. Pues vamos a ver al final quién se ríe más fuerte. Y ahora, si me permites, voy a instalarme en mi recámara. Y dile a Mario que me lleve mis maletas, ¿sí? No sé de qué me estás hablando. Es el imbécil del café internet, ¿no? Sí, yo trabajo en ese café. ¿Quién te pagó para seguirme? Nadie, si yo ni siquiera lo conozco. Y más te vale. Soy un tipo con el que no te conviene meterte. Pues yo no me meto con nadie, sino y tampoco me gusta que se metan conmigo. Usted está loco. ¿Quieres que anunciemos nuestro compromiso? Todavía no, mejor vamos a esperar a que se calmen un poco las cosas, ¿sí? Lo que menos quiero es que te sientas presionada. Vamos a hacerlo cuando creas que es el momento. Pero yo creo que... Gracias. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Yo creo que no tenemos nada que esconder. Creo que deberíamos de gritarlo a los 4 vientos que nos vamos a casar. ¿Y que estás embarazada? No, eso no, por favor. ¿Por qué no? Mira, quiero que pasen antes los primeros 3 meses. Y además, cuando sepan que estoy esperando un hijo de Salvador, van a pasar muchas cosas que no valen la pena y no quiero que nos hagan daño. Pero yo voy a estar ahí para que eso no suceda. Abel, lo que van a decir es que como no pude engatusar a Matías ni a Salvador, ahora quiero casarme contigo pues para ver qué te saco. A que se atrevan esas mujeres a insultarte y se las van a ver conmigo. Es que no me importa lo que digan sobre mí. Me tienes sin cuidado. Entonces, te quiero preguntar algo a ti. ¿No vas a sentirte mal de que la gente sepa que este hijo es de Salvador? Jimena, ese bebé va a ser como un hijo para mí. A veces siento que no te merezco. Te amo. No dudes nunca de eso. Mira, te traje este licuadito. Tiene muchas vitaminas. Tómatelo, te va a gustar. Gracias, se ve bueno. Ya no quiero que estés triste. Vas a ver que lo del tal Augusto pronto va a ser un mal sueño.
Me sigo sintiendo muy mal por todo lo que les hice y por lo que me hice a mí misma. Pero todos cometemos errores. Lo bueno es aprender de ellos. Oye, ¿qué vas a hacer con Marta? Ella quiere estar contigo. Y yo quiero estar con ella, Piedad. Pero es que, no sé, me da mucho miedo lo que vaya a pasar cuando toda la gente sepa la verdad. Sí, es un bueno, chica. Y seríamos las dos contra el mundo y contra Laureano, que se va a poner como loco cuando se entere que Marta y yo somos una pareja. ¿Ustedes dos solas contra el mundo? ¿Y yo dónde estoy? Y Fabián, Lola, Tristán, ¿tienes su familión lleno atrás de ti? También tienes aliados. Salvador, Jimena, el padre Anselmo, hasta San Benito. ¿Tú crees que esté de mi lado? ¿Quién, San Toñito? Ay, claro que sí. Él siempre está del lado del amor. Solamente tienes que creer en ti y quitarte ese miedo que traes adentro. Gracias, de verdad, muchas gracias. Ay, hermana. A ver, ya. Hay que cambiar de tema, ¿sí? Me quiero casar con él. Y no quiero que sea un problema. Deseo con todo mi corazón que sean muy felices. Ay, hermana. Porque ambos se lo merecen. Que las encuentro juntas porque tengo que hablar muy seriamente con las dos. Yo sé por qué están llorando. Ya mañana daremos de alta a Eduardo para que pueda irse y termine su recuperación en casa, ¿sí? Muy bien, doctor. Hay que ser muy cuidadosos con él. Tenemos que evitar llagas o una trombosis y varias complicaciones, pero ya se los iré diciendo. Doctora, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad de que Eduardo pueda volver a caminar? No les voy a mentir, Jasmine. Sinceramente lo veo muy, muy difícil, aunque hay que esperar a que se desinflame la zona. Pero yo lo que no quiero es darles falsas esperanzas. Seamos pacientes, ¿sí? Vamos día a día. Pero por lo pronto conviene que Eduardo se vaya adaptando a usar la silla de ruedas. Te entiendo, pero es que... Bueno, tienen que ver un especialista. Solo hay que esperar a que se desinflame, ¿sí? Mira. En este folleto están algunas de las indicaciones básicas que tienen que seguir para que Eduardo pueda adaptarse a esta nueva vida, ¿sí? Muy bien. Sí. Aquí, mira, acá atrás vienen los teléfonos del terapeuta para que se coordinen con él para las fisioterapias que va a necesitar, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Cualquier cosa que necesiten, pueden llamarme. Amor, tal vez si seguimos al pie de la letra los ejercicios que te va a poner el terapeuta, dentro de poco puedas volver a caminar. Mira, le vamos a echar todas las ganas del mundo para que dejes esa silla de ruedas. Vamos a tener fe en Dios de que va a ser así. Que soy un moquete sin experiencia en la vida. Soy joven,
pero entiendo muy bien cómo funcionan las cosas entre ustedes. Así que hay muchas cosas que arreglar. Primero, Celia, debes entender que amo a tu hermana y que me quiero casar con ella. Sí, de hecho... Debemos actuar de manera civilizada y madura. Sí. No quiero que se dejen de hablar por mi culpa. Pero Celia... No, permíteme, mi amor. Es muy importante que te borres de la cabeza esa idea de divorciarte de mí. ¿Divorciarme de ti? Todavía no se han casado y ya estás pensando en divorcio. A ver, yo entiendo muy bien las reglas no escritas, su código de honor. ¿Las qué? ¿Qué código? El código ese que tienen, que dice que si ya anduviste con otra, no puedes andar con una, y, o que si son amigas o familiares. Deben entender que cuando hay amor, eso es más fuerte que cualquier regla. ¿Estamos? No. ¿Qué? No les explico. Yo te amo. A ver, Néstor. Yo no tengo ningún problema en que te cases con Piedad. ¿De veras? Celia y yo ya hablamos de eso. ¿Nada de peleas entre hermanas? Ni dejarse de hablar, ni divorcitos, ni... Creí que va a ser más difícil. ¡No puedo! ¿De qué se ríen? A ver, Piedad, estoy hablando. No se rían. La mesa se siente muy triste sin mi papá, ¿no crees? ¿No te parece que hay algo extraño en todo esto? Si tú lo dices. ¿Cómo llegamos a eso? ¿A qué? Vas a tratarnos así. A no poder siquiera hablar, platicar. Afecta tanto todo lo que está pasando con mi papá. La pérdida del bebé de Jazmín. El Eduardo sin poder caminar. No sabes cómo me gustaría que tú y yo pudiéramos platicar como lo hacíamos antes. ¿Y ya intentaste platicarlo con Jimena? Romina, yo sé que pasaron cosas entre Jimena y yo, y no lo estoy negando. Pero eso se acabó. Es más, si quieres le puedes preguntar a Abel. Le dije que él y Jimena podían hacer lo que quisieran con su vida, que yo no me pienso meter. Romina, yo estoy esperando un bebé contigo y quiero ver hacia adelante. Darle a nuestro bebé el lugar y el hogar que merece. Pues yo no sé cómo perdonarte que sigas amando a esa trepadora. Y más ahora, Salvador, después de todo lo que nos hizo, ¿cómo la puedes seguir defendiendo? Romina, no se trata de que sienta algo por ella. Así es la justicia. No, pues yo no creo que tú la defiendas porque eso sea lo justo o porque siempre luchas por la verdad y por la justicia. ¿Sabes qué? Yo no creo nada en tus buenas intenciones. Es más, navegas con bandera de bueno, de justo, pero en realidad eres un hipócrita, Salvador. Lo que quisieras es que yo me muriera y que nuestro bebé se muriera conmigo. Claro, así podrías meterte tú solo en la telaraña que esa tejió para que cayeras. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera te das cuenta que Jimena no siente nada por ti. ¡Nada! Por favor. No, por favor, nada. ¿No te das cuenta que lo único que quiere esa mujer de ti, de Abel y de todos es el dinero y el poder? Romina, por favor, no hagas esto. Quédate. Deja de mentirme. No voy a volver a caminar en mi vida.
dando falsas esperanzas. Perdón. ¿Quieres que le ponga un poco de azúcar al té? Lo que quiero es que dejes de tratarme como inútil y que me dejes en paz. Eso es lo que quiero. No te enojes, Eduardo. Solo quiero ayudarte. Ni siquiera hemos superado lo del...